es un cobarde. Nosotros procuramos para entrevistar a Connie Varela y con él conversaremos en los próximos minutos sobre nuestra gran noticia de la hora. Efecto, a las 6:37 tenemos en línea telefónica a Connie Varela, el representante. Buenos días. Hola. Todos los amigos que me escuchan. Representante Varela, saludos. Es Rubén Sánchez. Sí, buenos días, Rubén. Buenos días a todos los amigos que me escuchan. Bueno, representante, ¿qué dice usted sobre estos pasquines que amanecieron ayer en Caguas que leen Connie Alcalde? Pues Rubén, increíble. Estoy aquí indignado, molesto, avergonzado de la actitud de mis opositores políticos. Es una falta de respeto a todo el pueblo de Caguas y al pueblo de Puerto Rico, que 48 horas atrás estuvimos frente al féretro de nuestro alcalde Willy Miranda Marín. Es un acto de insensibilidad lo que ha ocurrido. No sé hasta dónde uno puede llegar en estas circunstancias políticas de nuestra ciudad de Caguas. Yo le pido respeto, le pido prudencia a las personas que hayan colocado esto. Esto es increíble, joven. Yo, tan pronto me llamaron ayer, visité, caminé, detectando, identificando los lugares. Y yo mismo le dije a mis muchachos que los sacaran. Hablé con el señor vicealcalde de Caguas. Le dije que esto es una falta de respeto a la memoria, al legado de Miranda Marín. Yo no sé hasta dónde podemos llegar. O sea, mire, me lo quieren achacar a mí contra. Yo me levanté ahora porque no pude conseguir el sueño bien anoche. Esto es increíble. Varela, Connie Varela, yo me inclino a pensar que eso no fue usted y que usted no tuvo nada que ver con eso. La pregunta es, en Caguas, donde todo se sabe, ¿se podrá averiguar quién hizo eso? Porque el que hizo eso es un enemigo político suyo que lo que quiere es hacerle daño. Naturalmente, joven. Yo no tengo que hacerle eso, joven. Yo no estoy a esa política baja, politiquera, de esa actitud mezquina. Eso es increíble, joven. Yo no sé dónde vamos a llegar. Ya, uno. O sea, me han dado duro, joven. Me quieren aplastar, yo no puedo más. Entonces es increíble, yo lo quiero servir a mi pueblo. Eso es todo lo que yo quiero, más nada. Es increíble, joven, yo no puedo. No sé qué yo he hecho. Yo 13 años con este un alcalde trabajando duro, porque y de esta mesa, yo no puedo, yo no soporto esto, yo no puedo más. Increíble, no puede ser. Yo me pongo en función de mi país, de mi pueblo. O sea, no tengo una mancha, nunca me han señalado a mí, nunca me han señalado un acto de corrupción, lo que es yo darle la vida a mi gente aquí en Caguas, a los deportistas, a los muchachos jóvenes que los premio cada vez. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más? Yo no sé, joven. Perdóname, joven, pero que soy emotivo y mire, estoy expresando lo que siento, pero yo le pido al presidente del partido que haga una investigación de esto. O sea, yo no soporto esto ya, no, o sea, no sé qué va a pasar aquí, no sé, representante. Yo entiendo su emotividad. Mi familia está pasando también esto, me falta respeto, joven. La gente buena en el municipio, mi alcalde, mi administradora de la ciudad, o sea, no sé qué pasa, no sé, o sea, personas sensibles que hemos sufrido esta pérdida y menos de 12 horas ponen esos pasquines, joven. No puede ser. No sé qué hacer. Todavía estamos llorando aquí en Caguas, la muerte de Miranda Marín, coño. No sé, todo, es increíble. Yo no sabía que la política llevaba tanto. Llevo muchos años en esto, pero no creía que había gente que podía hacer esto, sinceramente. O sea, está afectando a todo un pueblo, a mi familia, a mí me está afectando ya, yo no puedo. Yo no soy una persona fuerte, pero como ser humano estoy destruido, joven. No sé qué vaya a pasar esto. Mire, representante, yo entiendo su emotividad y no es para menos que uno reaccione como está reaccionando usted.
En la medida en que le han hecho lo que le han hecho. Yo estoy convencido de que usted no puso eso y de que quien lo puso lo pensó bien para hacerle daño político. Pero estas cosas, como todas, rebotan como el boomerang y le dan en la cara a los que trataron de urdir un plan para mancillar su reputación o para proyectarlo como una persona insensible y pues aprovechada. Pero yo creo que la gente sabe más que eso. Pero Caguas me conoce a mí. Yo nunca he fallado a mi alcalde, nunca he fallado a mi pueblo, y nunca me hice prestado para eso, joven. Yo sinceramente no sé, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida política, lo peor. Y uno quiere ponerse a disposición del pueblo para seguir ayudando, y si Dios y el pueblo me da la oportunidad, si no, pues me retiro, joven. Yo no puedo soportar esto, sinceramente. Esto es increíble. No puedo. No sé qué momento vamos a llegar. Bueno, representante Varela, tiene mis respetos y le agradezco que se haya comunicado con nosotros o que nos haya permitido entrevistarle esta mañana. Gracias. ¿Cómo? Amigos, para quienes acaban de sintonizar, escucharon ustedes al representante Connie Varela, que irrumpió en llanto. Nosotros nos comunicamos con él pues a la luz de la aparición de pasquines ayer en la madrugada en Caguas, que leen Connie Alcalde. Evidentemente esto es un truco que le han hecho para colocarlo a él en, de alguna manera, proyectarlo como una persona aprovechada e insensible en Caguas, pero cualquiera que conoce un poco de política, inclusive personas del PNP que me están escribiendo que saben mucho de política, de cómo se manejan estrategias, me dice que eso se lo hizo un enemigo político que lo quiere a él poner, colocar la opinión pública de Caguas en contra de él. Porque él no va a ser tan, o sea, nadie es tan bruto de colocar, sin haber aún acabando de cremar el cuerpo del alcalde, no van a uno a poner unos letreros así. Y pues él irrumpió en llanto y ustedes lo escucharon. Más adelante podemos reproducir la entrevista para beneficio de todas las personas que están escribiendo.